Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Qué grato estar con ustedes en esta audiencia ambiental del Eje Cafetero. Yo quiero en primer lugar saludar a los señores gobernadores de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, al doctor Carlos Orlando Vázquez, magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, a los señores alcaldes de Manizales, Pereira, Armenia y Ibagué, al director general de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, al director general de Corpo Caldas, al director general de Carder y a la directora general de Cortolima. Para la Procuraduría General de la Nación estar aquí presentes a escasos 55 días de terminar mi gestión es un gran privilegio y es de alguna manera una rendición de cuentas con ustedes de lo que ha sido una de las banderas que yo diría desde el inicio de esta gestión de la Procuraduría ha sido fundamental. Para nosotros tenemos certeza no solo de lo que representa el Eje Cafetero como un orgullo para Colombia a nivel nacional e internacional, sino de lo que ha implicado la cultura cafetera en la historia de este país. Digamos que hitos fundamentales de la historia de Colombia están ligados a la cultura cafetera, a lo que representa una cultura de 4 departamentos, de 5 departamentos, que ha generado ese tipo de riqueza que es la riqueza que hoy se valora en el desarrollo, que es una riqueza que corresponde a un patrimonio de alguna manera inmaterial y a la defensa de los derechos colectivos que se ha convertido en la primera de las metas del desarrollo sostenible. Por eso esto no es un asunto menor. Y en el pasado, estas eran variables que ustedes saben, queridos gobernadores, señores alcaldes, señores directores de las corporaciones autónomas, eran variables que entraban por la puerta de atrás de las políticas públicas, que eran una especie de tranquilizantes de conciencia de la sociedad. Por fortuna, eso ha evolucionado, y ha evolucionado favorablemente, porque nosotros, particularmente como Ministerio Público, hemos defendido desde el día cero la importancia que tiene el paisaje cultural cafetero. Damos fe cómo desde los primeros meses de 2017 hemos estado a la vanguardia de esta batalla por la riqueza de estos ecosistemas y cómo de cara a la Declaratoria de Patrimonio Mundial por la UNESCO esto representa una gran responsabilidad que ha sido el mensaje que desde siempre hemos querido enviarles, mucho mayor en este momento, en épocas de pandemia, cuando se ha revalorizado el tema ambiental en función de lo que representa un futuro sostenible para la humanidad. Yo quiero que ese compromiso hoy lo ratifiquemos y lo ratifiquemos ya llegando nosotros a la recta final de nuestra gestión al frente de la Procuraduría, porque me parece que todo lo que ha sido parte de la caficultura sostenible en términos sociales, económicos, ambientales, ha posicionado además nuestro primer producto de exportación que ha sido tradicional desde siempre como uno de los mejores del mundo. Y ese ser mejor del mundo es lo que nos lleva a tener en cuenta la variable ambiental como el compromiso más sagrado que tenemos con esta tierra cafetera. Este eje cafetero donde confluyen estos 4 departamentos, yo creo que tiene ese gran agregado, que es todo ese conjunto de ecosistemas de una importancia estratégica para todo el país. Por eso pensar en su conservación, pensar en su uso sostenible, es indiscutiblemente una meta que nos une a todos y repito, no simplemente un asunto que haga parte de las preocupaciones ordinarias de los mandatarios seccionales. Y eso lo digo porque desde el primer momento hemos adelantado acciones de carácter estratégico en esta materia de la defensa del paisaje cultural cafetero. Y quiero demostrar cómo, gracias a nuestro seguimiento, por ejemplo, a la evolución de los cultivos de la región, además hemos descubierto cómo de esos cultivos de café pues se ha producido un gran desplazamiento por otros cultivos como el plátano y el banano y la construcción de hoteles y de viviendas campestres. Esos hallazgos, por ejemplo, motivaron
la expedición de un acto administrativo por parte de la Procuraduría General, la directiva número 004 del año 2020, que buscó instar a las autoridades competentes, y ustedes la conocen bien, a aplicar las normas de protección especial del suelo rural agropecuario, algo que no tenía antecedentes, además, en la historia de este Ministerio Público. Y hemos supervisado la implementación del plan de manejo del paisaje cultural cafetero, formulando estos planes siempre en unos escenarios de participación con instituciones públicas y privadas, porque precisamente son ustedes, las autoridades departamentales, los llamados a tomar cartas en el asunto de manera permanente y luego yo de manera prioritaria y central. Me parece que las épocas en que esto ni siquiera aparecía en los planes de desarrollo o en los planes de ordenamiento social y productivo del sector agropecuario, pues están definitivamente atrás. Hoy esto ha pasado a ser una prioridad para las regiones de Colombia, para la región latinoamericana y a nivel global. Si ustedes piensan en las implicaciones, por ejemplo, de lo que va a ser el nuevo gobierno de los Estados Unidos, volviendo una agenda de defensa del medio ambiente, de ratificar, por ejemplo, los acuerdos de París contra el cambio climático y en defensa de un ambiente sano, se van a dar cuenta de lo que representa el futuro de aquí en adelante. Esto no eran pretextos para sostener que el desarrollo tenía un nuevo apellido que era ser sostenible. Hacen parte de la preservación de la especie humana y hacen parte de la preservación de uno de los más importantes activos que tiene Colombia, es su biodiversidad. Y de ahí la importancia que tienen las autoridades ambientales, y lo saben los señores directores de las CAR. Antes ser una autoridad ambiental era casi que ser una autoridad de segunda o una autoridad de tercera. Hoy han pasado a ser parte central de las políticas públicas del Estado colombiano. Y eso tiene una razón de ser, y es la claridad que existe en relación con lo que representa un medio ambiente sano, un ambiente sano para los propósitos del desarrollo, para el crecimiento, para la equidad, para la búsqueda de la igualdad. Porque al fin y al cabo, nosotros, como evolucionamos desde 1991, en el marco de esa Constitución Verde, nuestro orgullo, yo que fui parte de esa Asamblea Nacional Constituyente, es seguir sosteniendo que una de las primeras constituciones verdes de América Latina fue precisamente la Constitución colombiana. Ustedes encuentran una riqueza de normas de carácter constitucional, lamentablemente buena parte de ellas incumplidas, porque no hemos tenido la voluntad política y la convicción, además, que eso también genera rendimientos de carácter económico y social. Esa visión tradicional que era base de las moles de concreto y de la destrucción de la naturaleza, como se hacía el desarrollo, también ha quedado atrás. Y yo sé, señores gobernadores, alcaldes y directores de las CARs, que ustedes son absolutamente conscientes de eso. Si uno quiere jugar al pasado, sigamos con las visiones tradicionales del desarrollo. Si ustedes quieren jugar al futuro, y estoy seguro que todos lo están haciendo, jugando al futuro, por favor, comprométanse con estos objetivos, como hemos venido haciendo en el caso del paisaje cultural cafetero, que además encuentra un aliado natural precisamente en el Parque Nacional de los Nevados, un área con ecosistemas y especies de flora y fauna que tiene una gran trascendencia para la biodiversidad y la sostenibilidad del país. Es decir, se trata de un elemento fundamental del orgullo de este país, que es su biodiversidad y la complementariedad que existe entre la defensa del paisaje cafetero, del eje cafetero y el Parque Nacional de los Nevados, perteneciendo al mismo territorio, teniendo esa relación ecosistémica tan importante, es concebir la sostenibilidad de uno dependiendo de la sostenibilidad del otro. Es decir, que hay una relación mutua de reciprocidad entre esos dos ecosistemas. El Parque de los Nevados comprende cuencas hidrográficas, además importantísimas, que suministran el agua necesaria, tan importante en este país para el consumo humano de los habitantes de la zona cafetera. Y todo esto explica, todo este contexto le da razón de ser a la necesidad de adoptar un conjunto de medidas muy urgentes para su conservación. Porque si bien es cierto que es un gran motivo de orgullo para todos nosotros, si hay algo que caracteriza estos ecosistemas es su fragilidad, por el descuido que ha sido característico
en relación con los derechos colectivos y particularmente con el ambiente sano, que fue el vuelco que le dimos en el 91 desde la norma constitucional que tiene que haber permeado toda la legislación y los actos administrativos de todas las autoridades locales y territoriales. Porque frente a la riqueza natural que representa el parque, por ejemplo, nos encontramos con la vulnerabilidad que tiene a la acción humana, y ahí es donde precisamente todos esos conflictos que ustedes bien conocen y que son indiscutiblemente plagas que atentan contra la biodiversidad colombiana y que se visten de cualquier cara para buscar legitimidad, como la deforestación, como la erosión, la fragmentación ecológica a causa de la expansión de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, todos sabemos el daño que le hace a los ecosistemas, la caza indiscriminada y la densidad de población humana. Para no hablar, repito, de esa concepción tradicional del desarrollo alrededor del cemento que constituye, lo hemos dicho desde el día cero en la gestión de este Ministerio Público, una de las grandes vergüenzas que han minado la integridad de nuestro paisaje cultural cafetero. Por eso es tan importante los planes de manejo ambiental, por eso es tan importante que comencemos a invertir recursos que van a ser rentables. Es que esto no es simplemente, lo decía yo, un tema de tranquilizar la conciencia porque estamos pensando con conciencia verde, es que hace parte además de las condiciones para el desarrollo y de la rentabilidad incluso de lo que representa para los seres humanos y para la naturaleza apuntarle a estas variables. De tal manera que allí hay un factor que ha aparecido con mucha fuerza y ustedes saben cuál es, y es la articulación entre las propias autoridades, entre las autoridades nacionales, departamentales, ambientales. Todo lo que ha sido un sistema nacional ambiental completamente fracturado y lo que ha sido lamentable, una consideración de segunda categoría a los temas de carácter ambiental, que eso ha impedido además acciones oportunas para contrarrestar la pérdida de la biodiversidad y mitigar los efectos de esa pérdida de biodiversidad. Por eso yo creo que la decisión que tomó el Tribunal del Tolima y pensar en la significancia y el grado de afectación que sustentaron esa decisión del operador judicial que el pasado 28 de agosto de este año, en un fallo histórico, declaró al Parque Nacional de los Nevados como sujeto de derechos. Algo que no tiene antecedentes, digámoslo así, en relación con ese tipo de configuración geográfica que se venía dando en el caso de los ríos y que es consecuente con toda la jurisprudencia que a nivel global se viene dando en la defensa de los derechos colectivos y del medio ambiente. Porque la importancia del ecosistema explica el que haya sido necesario además proteger in extenso los derechos de los habitantes de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. Por eso yo quiero celebrar la decisión del Tribunal Superior de Ibagué, quiero felicitar al magistrado presente hoy en nuestra audiencia, a lo que representa además una justicia comprometida con las necesidades de la gente, con los derechos ambientales. Aquí se habla mucho de crisis de la justicia, pero fíjense ustedes cómo nuestras cortes, tanto a nivel nacional como a nivel regional, independientemente de esa crítica tan acerba que han tratado de montar en relación con las decisiones judiciales, se está sintonizando permanentemente con los objetivos del desarrollo. Y eso es lo que ha hecho el tribunal al ordenar a los gobiernos nacional y a las autoridades locales a la hora de formular un plan conjunto de recuperación y conservación del parque natural. Y así yo quiero anunciar que conjuntamente con la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo vamos a estar a la vanguardia del seguimiento, creando un grupo de seguimiento para el cumplimiento de la anotada sentencia de tutela. No es la primera vez que lo logramos dentro de las acciones del Ministerio Público. Y quiero traer a colación, y se lo voy a recomendar al doctor Diego Trujillo, nuestro procurador delegado para asuntos ambientales, quien todos ustedes pueden dar fe de su compromiso con estos temas ambientales, de cómo siempre va adelante en la preservación de los derechos colectivos, que algo que hicimos y que él conoce muy bien, en el caso de otra sentencia histórica, una del Consejo de Estado, para la descontaminación de la bahía de Cartagena, armemos esas herramientas analíticas digitales para ver cómo se le va a dar el seguimiento
al cumplimiento de esta sentencia del tribunal. En el caso de la descontaminación de la vía de Cartagena, armamos un tablero de control electrónico que le permita a la autoridad, a las autoridades de control, como somos la Procuraduría, la Contraloría y en este caso la Defensoría, para que en tiempo real pueda verificar el cumplimiento de las órdenes del fallo del Tribunal Superior de Ibagué. Eso me parece muy importante porque hay que hacer seguimiento, además de muchas cosas, seguimiento de las directrices y decisiones que se hagan en el marco del plan, de ese plan de recuperación y conservación, que yo les diría tiene que ser un punto de convergencia entre ustedes, los tres tipos de autoridades aquí presentes, las autoridades departamentales, municipales, ambientales y el gobierno nacional, por supuesto. Aquí estará la doctora Julia Miranda también en esta sesión y esa es una labor que tenemos que desarrollar conjuntamente. Yo quiero agradecerle a la doctora Julia todo lo que han sido esas oportunidades de colaboración y cooperación conjunta que hemos adelantado en las últimas semanas, como por ejemplo la recuperación de esas tierras en otro parque, nada menos que la Sierra Nevada de Santa Marta, que como ustedes saben, venían siendo ocupadas por los particulares. Y quiero destacarlo porque eso implica o ha implicado precisamente la creación de unas sinergias, de una articulación entre las autoridades que para el caso particular de los parques nacionales ha sido ejemplar las acciones que complementando las funciones de la Procuraduría con parques nacionales han producido unos resultados indiscutibles. Por eso insisto en la consistencia del mensaje que tenemos que dar todos saliendo de esta audiencia, el compromiso de presente y el compromiso de futuro. Nosotros entendemos la importancia que tiene el medio ambiente y sé que ustedes cada día más están más comprometidos con ello. A ustedes nunca les van a agradecer que sean las visiones tradicionales del desarrollo las que gobiernen sus acciones como gobernadores, alcaldes o autoridades ambientales. Hoy las nuevas generaciones tienen como prioridad estos temas. Luego, si de verdad se quiere pasar a la historia, hay que pensar es en el futuro y no en el pasado. Y ese es un mensaje que ojalá se lleven con mucha claridad de esta audiencia. Por eso yo quiero reiterar hoy la importancia del uso adecuado al suelo rural, por ejemplo, la necesidad de profundizar en el ordenamiento territorial. Es que fíjense ustedes la relación tan estrecha que existe entre el ordenamiento territorial y la necesidad de preservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Cómo el uso adecuado del suelo rural a la hora, por ejemplo, de inscribir los folios de matrícula inmobiliaria, los predios que se ubican dentro de las áreas protegidas y las respectivas afectaciones. Y en eso hemos insistido mucho con el doctor Trujillo, en el registro de predios devastados por todas esas causas, por todo ese cáncer que está en este momento lesionando de manera clara en una metástasis porque sigue expandiéndose por cuenta de la minería ilegal, de los cultivos ilícitos, de los incendios forestales, de todos los motores de deforestación que venían imponiéndose en nuestros patrones de desarrollo como si fueran caminos normales para conseguir crecimiento económico, olvidándose de la importancia de un ambiente sano. Entonces, como gran conclusión, y ya con esto termino, me parece que el inadecuado uso de los suelos, la sobreexplotación ganadera, los procesos erosivos, la deforestación y la pérdida de biodiversidad son precisamente algunos de los problemas que hay que atacar en el marco de estos planes que ustedes tienen que armonizar para la defensa del paisaje cultural cafetero y del Parque Nacional Los Nevados. Aquí la clave, repito, es coordinación y les vamos a ofrecer esas herramientas tecnológicas que nos permitan articularnos, apuntar en una sola dirección, defender la selva andina, los páramos y subpáramos, defender el agua. Colombia tiene que seguir siendo los países más megadiversos del mundo y es en los hombros de ustedes donde recae esa responsabilidad. Eso no lo olviden. El corazón cafetero de Colombia representa uno de nuestros mayores orgullos y cómo vamos a contribuir a lesionar ese ecosistema que, repito, representa internacionalmente uno de los grandes activos de Colombia. Insisto en que toda esa protección tiene que ver necesariamente con la posibilidad de acciones inmediatas, acciones coordinadas y acciones eficaces de todas las autoridades aquí representadas y cuenten siempre con el Ministerio Público.
hoy con los que estamos y mañana con los que vienen, porque creo que hemos dejado definido un camino con raíces tan profundas en esta materia que va a ser muy difícil desestimar la importancia que particularmente le hemos dado desde la Procuraduría Delegada Ambiental a estos temas del patrimonio cultural cafetero, del paisaje cultural cafetero y por supuesto del Parque de los Nevados. El compromiso de la Procuraduría será siempre la protección, la conservación de estas áreas protegidas en Colombia. Eso lo quiero proclamar hoy y es un compromiso indeclinable. Al fin y al cabo, de lo que se trata en una institución como esta, que es exactamente la misma tarea de ustedes, es defender el orden público. Cuando en la Constitución del 91 decidimos apostar por lo verde, estábamos apostándole a lo público, que esa es la gran diferencia con toda la legislación constitucional que venía de atrás. Antes no se tenía muy claro cuál era el propósito de una constitución, si era la regulación de las relaciones privadas. Con la Constitución del 91 quedó claro cómo es la tarea de este ministerio, que por eso se llama Ministerio Público, que hay que defender lo público, que hay que defender el interés público, los recursos públicos y por supuesto todo lo que tiene que ver con el ambiente. Por eso yo los invito a ratificar hoy esos compromisos, a quedarse por favor en los compromisos. Ustedes tienen todavía más de 3 años por delante para demostrar que sí le apostaron al futuro. Aquí la ganancia para ustedes desde todo punto de vista y para los ciudadanos que representan a todos los ciudadanos de sus departamentos y de sus ciudades, no únicamente a quienes los eligieron, va a ser precisamente seguirle apostando a ese patrimonio inmaterial y cultural que caracteriza con tanto orgullo nuestro eje cafetero. Por eso, todos los éxitos en esta audiencia, cuenten con el Ministerio Público, vamos a seguir avanzando y solidificando todos estos propósitos para la defensa del patrimonio cultural cafetero que hoy está en las manos de ustedes seguir defendiendo. Muchas gracias a todos.